Hola, son Silvia Díaz, teño 34 anos e son de Baumonde. Odio as mascotas do meu fillo. Cagan máis xa el, cando era bebé. Son unha maniática dos olores e da limpieza. A to punto que cando chega o meu home de traballar, non lle deixo que se me achegue sen lavar as mans e mudarse de roupa. Ui, xe ahora. Todos os días, a mesma hora, fago o mismo ritual. Vístome como unha monxa, dos pés á cabeza, esperando a súa chegada. E que él é camilleiro no 061. E ás veces... Traballa no tanatorio, preparando defuntos. Hola. ¡Quieto, mans arriba! Pero bueno, ¿ya estás otra vez con la paranoia? Fixen quieto, protocolo de defuntos antes de poner un pé en esta casa. ¡Desinfección! Vaite saber onde meteu as mans. Ué, que noxo. Ellos las prefieren muy, muy gordas, 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 super gordas, 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 gordas. Hola, son Sandra Díaz. Teño 38 anos. E son unha adicta aos pastéis. Encántame. Sobre todo. Se son de crema. Paso día papa que te papa. E da igual o que esté facendo. Como el agua de mi fuente, eres tú. ¡Ay! ¡Trae eso aquí, hombre! ¡Ay, suelta eso! Estivo lle ben, que parece unha porca comendo. Tenías que vela ela, comendo tripas de porco cocidos. Eso sí que da noxo. Mira que pinta. Un manxar. Boísima, tan boísima. É que me dan arcadas. Non as podo ver diante. Hola, son Carlos, o primo da familia e chofer de Sandra. Sempre quere que a leve de compras no meu descapotable como se fora unha famosa. Eu teño un soño, que ir a comprar unhas bragas en limusina e que me deixan todas as veciñas. E síntome como se fora a mismísima... A donde a levo, señorita Beckham? A Corte Inglés de Baumonde, Charles. A esa muller nunca lle reglou ben a cabeza. Todo o pobo sabe que non está ben aquí. A mí gustaríame ser como ela. Eu declaro-me fan dela. Charles... ¿Cuál crees que le gustará más a David? ¿This one? ¿O that one? Hombre, las dos. Bueno, pues me la convisa que no le bocas. Mi arma está fatal. Menos mal que con las manualidades la tengo entretida. E ainda así se le va la olla. Por ejemplo, este aparato para que los que apuntan mal vexan dentro. Esto va co váter. Meto o pito por aquí. Esto, pues que van a playa co bañador floxo y llevan los huevos tocando las pernas. Perna por aquí, perna por allí, huevos a la huevera y aquí no se mueve ni un pelo. Y esto para que tenga tarro y moitos mocos. Bo, déjate de tonterías. Vamos a enseñar esas cosas que hacemos de verdad. Estas son algunhas das cousas que facemos. Fai uns meses abrimos unha ferretería. Invertimos 18.000 euros, pero o negocio non foi ben. Tivemos que cerrar e vender a mercancía para facer frente ás deudas. Agora queremos aproveitar a inversión feita no local e reconducir o negocio nun obradoiro de artesanía. Sí, xa temos 12 alumnos os que lles damos clase na casa e por iso necesitamos mesas, sillas, estanterías e diversos materiais para facer as manualidades. E os días, vamos a por todas. ¡Sí! ¡Sí!